Vamos a ver cómo hacer esta división entre un número de una cifra y la vamos a hacer de forma directa o sin resta. Como estamos dividiendo entre un número de una cifra, vamos a probar a tomar solamente una cifra, la primera cifra del dividendo, a ver si así podemos comenzar a dividir. ¿Podemos dividir o repartir cuatro vasos, por ejemplo, entre cuatro personas? Pues claro que podemos, ya que tenemos vasos para todos, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a ver esa división como si fuera 4 dividido entre 4 y de momento nos olvidamos del resto de los números. El siguiente paso es buscar aquí en el cociente un número que multiplicado por 4 el resultado se acerque a 4 todo lo posible pero sin pasarnos o nos dé 4. Así que vamos a revisar la tabla de multiplicar del 4 y tenemos que 4 multiplicado por 1 me da 4. Pues fenomenal, vamos entonces a elegir aquí el 1 y ahora hacemos 1 por 4, 4 y restamos directamente del 4 al 4, hay 0. Fíjate, es como si hubiéramos hecho 1 por 4, 4, hubiéramos puesto aquí el resultado y con esta resta ya obtendríamos el 0. Pero aquí lo hemos hecho directamente, así que vamos a continuar la división bajando la siguiente cifra, un 2. Y tenemos una nueva división, 2 dividido entre 4. Otra vez vamos a buscar un número que multiplicado por 4 el resultado se acerque a 2 todo lo posible pero sin pasarnos. Esto te puede parecer un poco raro ya que 2 es menor que 4, ¿verdad? Pero cuando esto ocurre, fíjate, tendremos que elegir aquí un 0 y ahora lo vas a entender. 0 multiplicado por 4 me da 0. Y con ese resultado 0 al menos me acerco a 2 sin pasarme, porque si pruebo un número mayor, el 1, 1 por 4 ya me da 4 y con el resultado 4 me paso de 2, así que vamos a elegir el 0 y multiplicamos 0 por 4, 0. Del 0 al 2 hay 2. Y continuamos la división bajando la siguiente cifra, un 4, y tenemos una nueva división. 24 dividido entre 4. Otra vez vamos a buscar un número que multiplicado por 4 el resultado se acerque a 24 todo lo posible pero sin pasarnos o nos dé 24. Así que vamos a revisar la tabla de multiplicar del 4 y tenemos que 4 multiplicado por 6 me da 24. Pues fenomenal, vamos a elegir entonces este 6 y ahora hacemos 6 por 4, 24. Y resto directamente del 24 al 24 hay 0. Y como no quedan más cifras por bajar, hemos terminado la división. 106 es el cociente de la división y 0 es el resto o residuo de la división. Pero ¿y cómo podemos saber que hemos hecho bien esta división? Podemos hacer la comprobación o la prueba de la división que consiste en multiplicar nuestro divisor 4 por el cociente 106 y a este resultado sumarle el resto o residuo, que en este caso es 0, y nos tiene que dar 424, nuestro dividendo. Esto que he dicho también se puede escribir de esta manera: que el dividendo tiene que ser igual a multiplicar el divisor por el cociente. Y a lo que nos dé sumarle el resto o residuo. Así que el dividendo tiene que ser igual a... ¿Cuál es el divisor? 4 multiplicado por el cociente 106. Y a este resultado es sumarle 0 del resto o residuo. Así que vamos a tener que hacer esta multiplicación de 4 por 106. Y hacemos 4 por 6, 24. Me llevo 2. 4 por 0, 0. Y los que me llevaba, 2. Y 4 por 1, 4. Y ahora le tenemos que sumar 0 del resto o residuo, y va a ser igual a 424, que es lo que vale nuestro dividendo. Y esto quiere decir que la división es correcta. No te pierdas mi segundo canal llamado Ejercicios Resueltos, que estoy dedicando a este tipo de divisiones. Te dejo un enlace en la caja de descripción de este vídeo. Espero haberte ayudado, si es así dale a like, suscríbete y nos vemos en otro vídeo. Un saludo, chao.